a este consultorio deportivo y tenemos la finalidad de atender al público, de contestar todas las dudas, todas las preguntas que tengan el día de hoy con respecto a lesiones deportivas. Me acompañan el día de hoy la licenciada Alejandra Orendain, licenciada en fisioterapia y rehabilitación, y el doctor Jorge Takeshi Aoyama, médico especialista en medicina de la actividad física y deportiva. Muy buenos días. Buenos días, doctora. Muy buenos días. Pues vamos a empezar el día de hoy primero con una pequeña reseña, una introducción de lo que son las lesiones deportivas, qué está pasando en este confinamiento, qué pueden hacer los deportistas, pues amateurs, los profesionales, en cuanto a esto, y después abriremos preguntas y respuestas para todo el público. Si gusta, doctor Takeshi, empezar con mucho gusto. Hola, muy buenos días. Pues vamos a hablar el día de hoy. Vamos a iniciar conociendo qué es una lesión deportiva. Entonces, bueno, vamos a empezar. Una lesión deportiva es el daño a un determinado tejido como resultado de la práctica deportiva, que ocasiona la ausencia de por lo menos un partido o una sesión de entrenamiento. Entonces, dependiendo del mecanismo de lesión y el comienzo de los síntomas, pues las lesiones van a ser agudas o crónicas. Pero vamos a entender cómo son estos, cómo se produce esta lesión. Entonces, vamos a tener factores internos, factores externos que nos van a predisponer a una lesión. Entonces, todos estos nos van a generar al final un daño a un tejido. Entonces, vamos a tener que hay factores internos, como son la edad, en este caso, la edad del paciente en cuanto al grado de maduración o envejecimiento, va a haber lesiones características dependiendo del grupo etario. También vamos a tener lesiones que predisponen a hombres o mujeres. Entonces, por ejemplo, en el caso de mujeres y que practican fútbol, soccer, ellas tienen más predisposición a lesiones del ligamento cruzado anterior. El somatotipo, o sea, cómo está la composición corporal de nuestro paciente, si tiene un porcentaje alto de masa muscular o un porcentaje de masa grasa, dependiendo también de su peso corporal, va a haber lesiones características que van a predisponer. El estado de salud del paciente, si tiene un historial de lesiones antiguas, si tiene una inestabilidad articular, si tiene una patología agregada como diabetes, hipertensión, son factores que van a predisponer a una lesión. El grado de preparación física, si es una población que está haciendo su actividad física o deportiva de forma amateur, si es intermedio, si es elite, dependiendo del grado de preparación física. Va a haber factores anatómicos también que nos pueden influir hacia una lesión, o sea, si hay un acortamiento de un miembro pélvico, si tiene asimetría en escapular, por ejemplo, son predisposiciones. El nivel técnico aquí es muy importante porque depende del dominio de las habilidades técnicas específicas del deporte. Entonces, aquí es donde ahorita se están viendo las lesiones. Porque antes de la pandemia no tenía un buen nivel técnico y todo lo quiero generar ahora en estos 2 meses que llevamos confinados, pues va a ser muy difícil. Factores de riesgo psicológico, también el grado de motivación, de percepción de riesgo y de competitividad. Entonces son factores internos que a veces no podemos modificar y eso nos va a dar una predisposición a una lesión, pero también hay factores externos, o sea, factores deportivos, el ritmo de las cargas de entrenamiento, las reglas. En este caso, si estamos en casa, normalmente es la dosificación de las cargas. O sea, normalmente mucha gente está guiándose por programas por medio de redes sociales o programas en televisión, entonces donde muchos entrenadores no tienen la experiencia y aparte no pueden ir supervisando los ejercicios, entonces
son factores que nos van a dar predisposición hacia una lesión. Entonces, si estoy practicando incluso actividades en casa, yo tengo que tener las protecciones adecuadas en cuanto a vestimenta y protección. En este caso, el adecuado calzado deportivo. Entonces, porque mucha gente igual no está haciendo sus actividades deportivas con una ropa adecuada. Entonces, lo está haciendo en pijama o descalzo, en superficies muy duras. En este caso, lo va a exponer. Y factores ambientales, o sea, la gente que tiene la oportunidad de tener un jardín o un patio y lo está haciendo a la hora que hace demasiado calor y el paciente tiene una predisposición, aparte que no había hidratado, eso va a predisponer a que el deportista sea susceptible. Entonces, todos estos factores se van juntando y va a haber un motivo o una causa que me va a generar. Entonces puede ser una caída, una inversión forzada, todos estos factores. En el caso del juego, pues puede ser si el paciente hizo un giro, un pivoteo, un valgo forzado de la rodilla y nos va a predisponer a una lesión. Igual, si es que hubiera una conducta de un oponente, va a ser la agresión. Pero en este caso va a haber una descripción biomecánica específica que me va a generar la lesión. Entonces, todos estos factores me van a generar la lesión. Pero si le aunamos que no estoy haciendo un buen calentamiento, un buen enfriamiento, si estoy dando una sobrecarga, un sobreentrenamiento, me va a dar el nivel técnico, como les comentaba, nos va a predisponer a una lesión. Si no estaba acostumbrado a cargar dos garrafones de agua, pues menos voy a poder asimilar todos estos factores que me van a producir una lesión. Y les comentaba. Entonces, estas de agresión pueden ser por fricción, sobre trauma externo, y todos estos nos van a generar una lesión. Y esta lesión nos va a generar un proceso inflamatorio. Entonces, este proceso inflamatorio, en la mayoría de las lesiones, nos va a generar lesiones celulares en los de diferentes tejidos. Entonces, vamos a tener lesiones en tejidos blandos que involucramos cápsulas articulares, ligamentos, músculos, tendones y lesiones en tejidos óseos, o sea, nada más en la masa ósea. Entonces, estas lesiones nos van a dar siempre dolor a la movilización de la articulación. Va a haber hiperemia, o sea que va a haber un aumento de flujo sanguíneo hacia la zona lastimada, va a haber aumento de la temperatura local por ese aumento de flujo sanguíneo, y ese aumento de flujo sanguíneo también nos puede producir un aumento de volumen, o sea, el tumor o mucha gente le llama edema. Normalmente es el aumento de volumen y la limitación de la función. Dependiendo del grado de la lesión, va a ser como se manifieste toda esta pentada de la inflamación. Y dependiendo del tipo de la lesión, pues vamos a tener lesiones leves que se van de 0 a 3 días, o lesiones leves mínimas, lesiones leves de 4 a 7 días y lesiones moderadas de 8 a 28 días. Y lesiones severas donde será el tiempo de recuperación y descanso va a ser de más de 28 días. Entonces, hay que tener en cuenta que todos estos factores que les mencioné nos van a generar una lesión y para esto pues hay que tener las mejores recomendaciones que ahorita se las vamos a mencionar. Ok, doctor, muchísimas gracias por darnos esta introducción. Ahora, desde el punto de vista de un fisioterapeuta, de un licenciado en fisioterapia, licenciada Orendain, ¿qué nos puede comentar al respecto? Claro, bueno, ya con lo que nos dio el doctor, con los factores externos, internos de lo que nos puede causar una lesión, es importante que tengamos en cuenta las siguientes recomendaciones justo para evitar que nos lesionemos. Entonces, bueno, no me dejo que cargue tantito. Ok, entonces una de las primeras recomendaciones que tenemos es que hay que poseer una preparación física adecuada al tipo de la actividad que vamos a realizar, o pues nosotros conocemos la capacidad o las condiciones que tenemos, elegir las rutinas adecuadas a esto, ¿no?
También, como nos había comentado el doctor, es muy importante que realicemos un calentamiento adecuado antes de la actividad, porque les pongo un ejemplo rápido. ¿Qué pasa si nosotros tenemos una barra de plastilina y nada más la queremos separar? Se rompe. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es primero amasarla un poco para después, cuando la separemos, nos brinde un poco más de flexibilidad, o sea, se estira mucho más. Es lo mismo lo que pasa con nuestros músculos o con algunas estructuras de nuestro cuerpo. Al igual, es importante que cuando terminen su ejercicio realicen una actividad de vuelta a la calma adecuado, como un estiramiento, una rutina del estiramiento que les ayude a relajar los músculos. Posteriormente, como nos había comentado el doctor, es muy importante que prestemos atención a la técnica. Hay que conocer cómo se hace el ejercicio, saber cuál es la técnica adecuada, y cuando nosotros lo estemos haciendo, hay que ser conscientes. Hay que conocer nuestro cuerpo, cómo nos movemos, ya sea que tengamos alguien que nos esté dirigiendo cómo se hace, o nosotros viéndolos enfrente de un espejo. E incluso hay veces que sea porque estamos usando mucho más peso del que es adecuado para nosotros, o ya estamos cansados, o sea, son más repeticiones de las que debemos hacer, o más tiempo, nuestra rutina duró mucho tiempo, empezamos a alterar la técnica. Entonces es importante que tengamos en cuenta estas cosas, porque nos puede llegar a que nos lesionemos. También es importante que variemos los entrenamientos. A esto me refiero a que no hagamos solo entrenamiento de fuerza, que no hagamos solo entrenamiento aeróbico, sino hay que alternarlos y variarlos. Al igual que hay que tener una constancia, tanto en hacer una rutina de estiramiento siempre, rutina de calentamiento, y no es muy recomendable que un día hagamos un entrenamiento intenso y no hagamos nada por 4 días, ¿no? Porque no nos está dando los beneficios que buscamos y solo hace que tengamos un sobreentrenamiento, una sobrecarga, ¿ok? Como les había comentado el doctor Takeshi, utilizar equipamiento adecuado, el calzado adecuado a la actividad que vamos a realizar. Y tener hábitos saludables en cuestión de alimentación, hidratación y un descanso adecuado. Hay que tener un control de la salud con frecuencia, y en caso de presentar cualquier síntoma, ya sea de dolor, de fatiga, molestia, hay que consultarlo con el personal médico adecuado, y ya él nos va a dar la recomendación si hay que cesar, disminuir o adaptar esta actividad física. También es importante que cuando las circunstancias se nos den, que podamos regresar a la actividad normal, los deportistas deben llevar a cabo una valoración, porque como se ha mencionado antes, los deportistas van a perder sus capacidades físicas y algunas adaptaciones en diversos porcentajes. Entonces hay que conocer en qué estado está nuestro deportista para poder planificar todo lo demás y evitar posteriormente lesiones o sobrecargas. Y por último, es muy importante que adecuemos el medio para propiciar buenas posturas. Esto puede ir en dos sentidos. Una, cuando nosotros vamos a hacer nuestra rutina en casa, adecuar bien el medio para que tengamos el espacio suficiente, ya sea para que no nos vayamos a tropezar y esguinzarnos, a caer y golpearnos, y también pues para que podamos realizar la mecánica adecuada del ejercicio. Y por el otro lado, tenemos con las nuevas adaptaciones que hemos hecho de tomar clases en línea o trabajo en casa, pasamos mucho tiempo en posiciones prolongadas, lo que puede causar después contracturas, dolor de espalda, dolor de cuello. Entonces es importante que tengamos un medio adecuado para realizar nuestras actividades correctamente, y aparte dar pausas en pausas de tiempo, por ejemplo 20, 30 minutos, en las que nos paremos, hagamos movilizaciones articulares y algunos estiramientos para que no nos afecten tanto estas posturas. Bueno, estas son en general algunas de las recomendaciones que tenemos que seguir. Ok, muchísimas gracias. Les recuerdo a todo el público que nos está viendo, si quieren hacer preguntas, estamos disponibles a contestarles. Doctor Takeshi, ¿cuáles son las lesiones deportivas más frecuentes y cómo debemos tratarlas de manera inicial en nuestra casa y ahora en este confinamiento? Bueno, las lesiones más frecuentes que hemos encontrado en la literatura e incluso ahorita en la pequeña consulta que hemos tenido antes de los días de la fase 3 de contingencias: 1, son las lesiones musculares; 2,
lesiones de óseas a nivel de metatarsalgias, hemos tenido lumbalgias, esguinces de tobillo, son las lesiones más frecuentes que ahorita se están presentando. Las demás lesiones como fracturas, más bien se han presentado por accidentes e imprudencias al hacer ciertos ejercicios. ¿Nos puede hablar de las lesiones musculares, cómo son, cómo puedo identificarlas y cómo puedo tratarlas de manera inicial? Ok, las lesiones musculares normalmente son lesiones en tejidos blandos. Entonces, estas lesiones musculares las vamos a tener producidas por sobreentrenamiento cuando un músculo está relajado o por una sobrecarga sobre el músculo activo. Entonces, hay rupturas o micro rupturas en el tejido, y dependiendo de la magnitud del tejido a la que se somete este tejido, es como el grado de clasificación. Dar cuenta que el músculo es como una tela, entonces dependiendo de qué tanto se traccione, se vaya abriendo esa tela, es el grado de exposición que vamos a ir generando. Hay que tener en cuenta que las lesiones musculares pues tienen diferentes nombres como tirón, contractura, desgarre, distensión, agujetas. Entonces, a veces es los nombres populares que normalmente la gente los refiere. Entonces, estos tipos de lesiones, normalmente, como les comentaba, esta pentada de la inflamación, su objetivo es disminuir el dolor. Y con eso lo vamos a hacer con medidas de prevención. Entonces, hay medidas que se llama PRICE, que por sus siglas en inglés significa presión, aplicación de hielo, compresión, elevación y limitación de la función en lo que se recupera. Entonces, dependiendo del aumento de volumen y el dolor y la modificación de la articulación, es a veces cuando el tratamiento se puede hacer a veces en casa o requerir y acudir con un especialista. Ok, muchas gracias. A ver, licenciada Orenday, nos están preguntando y sabemos que una de las lesiones más frecuentes que están sucediendo ahora en este confinamiento son las lumbalgias, especialmente en nivel de cervicales y lumbares, dolores de espalda. ¿Nos puede hablar un poco acerca de esto y qué ejercicios podemos hacer en casa para ayudarnos a tratarlas? Claro, doctora, como les había comentado anteriormente, el hecho de que ahorita el confinamiento que tenemos hace que tengamos posturas prolongadas, ¿no? Y muchas veces esas posturas no son las más adecuadas porque provocan tensiones musculares. Les pongo un ejemplo rápido. Si nosotros estamos en la computadora y nuestro monitor está mucho más abajo de nuestro nivel de la cara, vamos a estar todo el tiempo en esta posición, lo que va a provocar tensión en la parte posterior de nuestro cuello. Igual al revés, si estuviera muy alta, de esta manera se tensa. Entonces, es recomendable, bueno, perdón, otro factor por la que nos puede provocar lumbalgia, hay personas que no están acostumbradas a hacer ejercicio, ya sea en caminadoras o correr en cemento, y que ahorita por estas circunstancias lo han tenido que hacer. Entonces, todo este impacto que no está acostumbrado a nuestro cuerpo, que no está preparado, va a generar que cause dolores en la parte baja de la espalda, en el cuello. Entonces, lo que hay que hacer, una es variar el entrenamiento, ¿no? Tratar de no correr diario en la caminadora o diario en el cemento. Segundo es adaptar todo el medio para que tengamos posturas adecuadas y evitar justo las posturas prolongadas que nos pueden hacer daño. A continuación, les voy a presentar un poquito de algunos ejercicios que podemos hacer para evitar o para disminuir estos dolores. Lo que vamos a trabajar aquí es la movilidad, un poco de estabilidad en de estabilidad en la parte del core. Ok.
Entonces, como pueden ver en la pantalla, les puse algunos ejercicios que son recomendables hacer cuando se presentan las lumbalgias. ¿Por qué? Porque nos van a ayudar a movilizar, a estirar y a relajar, ¿vale? Entonces, en el primero vemos cómo la persona está acostada, va a jalar su pie hacia arriba para que estire toda la parte desde la espalda y la parte del glúteo. Después puede ser con las dos piernas. Vamos a fortalecer un poco el abdomen, que si tenemos fuerte el abdomen, también nos ayuda a que la parte de la columna esté estable, ¿sale? Entonces, después, en una posición de cuatro puntos, vamos a levantar una mano y una pierna. Esto nos ayuda a fortalecer los músculos posteriores, porque es importante que aparte de una movilidad y una flexibilidad, tengamos una fuerza de estabilidad, o sea, los músculos estén fuertes, porque la columna lo que le da la estabilidad son los músculos posteriores y anteriores. ¿Qué pasa si no tengo la fuerza suficiente? Ya sea que se dice que tenga más movimiento del que debe tener, o se vaya más, o sea, se cargue más tensión de un lado hacia el otro. Entonces podemos trabajar un poco de planchas, como en la siguiente, ejercicios para la espalda, peso muerto, siempre teniendo en cuenta la postura correcta. Incluso si podemos ver en la tercera imagen, se ve cómo realiza estiramientos en los que trabajamos la flexibilidad justamente de la columna, como el de aquí de hasta abajo. ¿Sale? Aquí le damos un poco de movilidad y relajación a la parte de las lumbares. Ok. Doctor Takeshi, nos están preguntando acerca de la condromalacia patelar. ¿Qué recomendaciones podemos dar al respecto? Ok, normalmente esta patología es por una irritación de fricción entre la parte posterior de la patela con el cóndilo femoral. Normalmente este se genera por un imbalance muscular, o sea, por un déficit de grupos musculares. Entonces, aquí las recomendaciones, lo ideal es ahorita evitar ejercicios donde se flexionen las rodillas a más de 90 grados, o sea, sentadillas profundas, desplantes, hacer hay unos que hacen saltos muy intensos ahorita que están haciendo en las rutinas. Entonces, lo ideal es evitar ese tipo de ejercicios. Entonces, y evitar ejercicios de impacto sobre superficies duras. Entonces, ahí lo ideal es empezar a fortalecer los grupos musculares que tienen el déficit. Ok, gracias. También nos están preguntando, ¿qué opina acerca de estos retos que ahora están muy de moda en los videos de hacer 100 sentadillas, 1000 abdominales? ¿Qué opina de esto? Pues yo considero que es del nivel técnico del paciente y el nivel de preparación física. Entonces, no todos estamos adaptados para hacer 100 sentadillas continuas o 300 abdominales. Entonces, lo ideal es, ahorita en el confinamiento, es hacer ejercicio. Lo ideal es de mantenimiento. O sea, tampoco vamos a generar una gran masa muscular y tampoco vamos a hacer que en un mes no perdamos la masa grasa que no perdimos en medio año, ¿no? Entonces, lo ideal es mantenernos, tener una actividad física constante, no agredir a nuestras articulaciones en superficies que no son las adecuadas para hacer el ejercicio. A veces no domino las técnicas del levantamiento. Si el coach que me está viendo, a lo mejor en una clase en línea, no me va a estar supervisando. Entonces, si hago una mala postura, no me corrige la técnica o no la domino, eso me va a predisponer a una lesión. Entonces, dependiendo también el grado de preparación física, como les repito, entonces el nivel de preparación va a ser fundamental y las cargas, entonces las cargas que estén aplicando en estos retos, entonces eso les va a predisponer. Entonces, a lo mejor unos lo pueden librar su reto, pero otros a lo mejor, como dicen, caen en la batalla, ¿no? Sí, igual íbamos a tener más problemas que al principio, ¿verdad? Uh-huh. También nos están preguntando el licenciado Orenday
Una paciente que tuvo un esguince de tobillo, que como muchos traumatólogos la inmovilizaron y no pudo ir a rehabilitación. ¿Qué puede hacer en su casa mientras termina este confinamiento? Ok, sí, es muy común que se movilicen. Ahorita lo que buscamos es, pues, primero recuperar tus rangos de movilidad, porque como bien dicen, con la inmovilización lo que vamos a causar es que primero perdemos fuerza muscular, ¿no? Y después vamos a ir perdiendo rangos de movilidad. Entonces, ahorita, pues, hay que tratar de recuperar ese tiempo. Y primero, lo que te puedo recomendar es para que empieces a ganar un poquito más de movilidad. Puedes colocar en tu casa en una cubetita agua caliente, ¿sale? Vas a meter tu pie en el agua caliente y ahí poco a poco vas a empezar a hacer movimientos, ¿sale? Vas a empezar a hacer tobillo arriba, hacia abajo, hacia los lados, en círculo y vas a ver que el hecho de que estés en el agua caliente, que te va a producir un poquito más de movilidad, vas a tener más libertad de hacer esos movimientos. Posterior a eso, te voy a compartir unas imágenes para ejemplificar un poco más los ejercicios. Ok, mira, por ejemplo, en este apartado estamos viendo el primer ejercicio, tiene el pie ya sea encima de una toalla, un cojín, una pelota para que nos dé una ligera elevación y vas a empezar a hacer el pie hacia atrás y hacia adelante, ¿sale? Lo más que puedas. Así puedes contar unas 30 repeticiones, después hacia adentro y hacia afuera, círculos hacia un lado, círculos hacia el otro. Y así vas a ver que vas a empezar a ganar más movilidad. También con la misma pelota, cojín, lo que tengas en casa para utilizar, puedes ponerlo en el suelo. Tú te sientas, pones tu pelotita abajo de tu tobillo y vas a empezar a hacer fuerza, a hacer puntita, a hacer talón, para que vayas empezando a apoyar un poco, para que vayas sintiendo esa carga y justamente las estructuras, como que están involucradas en la lesión, vayan sintiendo este estrés mecánico que les va a ayudar a ir cicatrizando. Ya si estos ejercicios no te causan molestia y los puedes hacer bien, puedes pasar a trabajar con una liga elástica. Si no tienes una banda elástica, disculpa, puedes utilizarlo en la pared, puedes poner tu pie contra la pared, hacer punta, mantienes ahí, después el lado externo, haces un ejercicio contra la pared para que vayas ganando un poquito de fuerza. Si manejas eso ya totalmente, ya ganaste fuerza, puedes empezar a trabajar un poco de puntas, empezar a cargar solo el peso en una pierna, etcétera. Ok, muchísimas gracias. Doctor Takeshi, nos están comentando una paciente que tiene periostitis tibial, que le estaban dando fisioterapia y que, bueno, ahora no puede recibirla. ¿Puede tener algunas recomendaciones para hacer actividad física en casa? Sí, normalmente esta periostitis tibial se debe por impactos repetitivos, por un tipo de superficie muy rígida o por cambios de superficies a la hora de correr. O también puede ser problemas biomecánicos de técnica, dependiendo si está a la hora de correr, aterriza con talón en vez de con antepié. Entonces, esos factores son los que en un principio hay que corregir. Entonces, si ya tiene este problema, entonces lo que tiene que evitar ahorita son ejercicios de impacto en casa. Entonces, tiene que hacer ejercicios de estiramiento sobre la región de la zona, estiramientos tibiales. Y a lo mejor una de las medidas que puede funcionar es hacer pequeños masajes con hielo sobre la superficie dolorosa para que ayude a disminuir, o sea, masaje a lo mejor con un vaso de unicel, se congela y después a este vaso de unicel se le hace un corte para que quede como un desodorante, y el vaso de unicel no sirve para que no me queme el hielo en la mano, y hacer unos pequeños masajes sobre la tibia. Pero lo más importante y hacer estiramientos y evitar los ejercicios de impacto. Si así puede hacer ejercicios de estiramiento, si puede hacer ejercicios de tren superior, de abdomen, pero a lo mejor no hacer brincos ni saltos, o si tiene alguna banda,
en su casa, pues evitar ahorita correr en la banda, o sea, sí hacer caminata, pero no evitar, porque también la superficie de la banda, dependiendo de la marca, también son rígidas. Entonces, hay gente que está haciendo incluso retos de medio maratón o maratón en las bandas. Entonces, esto les va a predisponer. Entonces, si no estoy adecuando mis cargas, voy a hacer que esta periostitis tibial se siga manifestando. Entonces, tiene que ver mucho darle el tiempo de recuperación, estiramiento y hacer las medidas, en este caso, a controlar el dolor y el edema que genera sobre el periósteo. Ok, muchísimas gracias. Sabemos que estas periostitis tibiales tienen un gran riesgo de fracturas por estrés, así es que sí hay que tener mucho cuidado en cómo tratarlas. Licenciado Arenday, nos están haciendo varias preguntas en cuanto a ejercicios para hombro, si es manguito rotador, si tuvo un latarjet. ¿Nos puede orientar qué podrían estar haciendo mientras van a un servicio de rehabilitación establecido? ¿Qué pueden hacer en su casa mientras? Ah, sí, doctor. Primero que nada, cuando hay lesiones en cuestión del manguito rotador, es importante evitar movimientos en los que estemos cargando más de lo que debemos, movimientos en los que tensemos la articulación. Entonces, les voy a compartir un poco sobre algunos ejercicios que podamos hacer. Es importante que si ya tienen la molestia, que por ejemplo, no que se la acaben de hacer, sino ya tienen un tiempo con ese dolor, antes de hacer los ejercicios se pueden colocar tantito calor antes para que disminuya un poco las molestias y puedan hacer los ejercicios sin que tengan tanto dolor. Entonces, denme un segundo para llegar a esta parte. Ok, entonces, en la parte de lesión de hombro, es muy importante primero mantener el rango de movimiento, ¿sale? Entonces, hay que evitar primero la inmovilización total, o sea, el reposo total, y podemos empezar con estos ejercicios, ¿sale? El que está en la primera imagen se conoce como péndulos o ejercicios de Codman. Es para esto tenemos que tener una superficie más o menos a la altura de la cadera, un poquito más arriba, y vamos a dejar caer nuestro hombro y el movimiento va a ser casi por pura inercia, ¿sale? Vamos a hacer péndulos hacia adentro, péndulos hacia atrás, laterales, arriba y abajo. Esto puede ser unas 15 repeticiones de cada uno. ¿Esto para qué? Para que se libere nuestra articulación, ¿sale? Para que le demos un poco de relajación. Después podemos seguir con estiramientos anteriores, hacia atrás, para relajar todas las estructuras que están tensas, que puede ser lo que nos está provocando el dolor. Si podemos hacer un poquito más de ejercicio sin que tengamos molestia, podemos utilizar una banda elástica. Como vemos aquí en la imagen, la podemos colocar ya sea en una silla, en un barandal, en alguna parte, para que podamos empezar a hacer rotaciones externas, abrir y cerrar, hacia arriba. Podemos encerrarla para que quede como si fuera una donita y la ponemos hacia enfrente, la pared, laterales. Esto para fortalecer toda la parte de la musculatura de los hombros. También, si estos ejercicios te molestan, lo que puedes hacer es con un palo de escoba, agarras el palo de escoba, subes hacia arriba y abajo, laterales, como si estuvieras remando hacia enfrente, remando hacia atrás. Lo pones atrás de ti y haces extensión de hombro para que evitemos que se quede sin movimiento ese hombro y posteriormente tengamos un poco más de problemas en cuestión de que ya no tiene la movilidad completa, se perdió mucha fuerza. Entonces, estos son los ejercicios, algunos de los que pueden hacer. Simplemente hay que ver que no cause molestia o, si son muy sencillos, ir aumentándoles un poquito de peso. Ok, muchísimas gracias, doctor. Takeshi, nos están preguntando sobre la sobrecarga muscular. ¿Qué nos puede decir al respecto? Bueno, normalmente los pacientes en los cuales ya tenían una rutina establecida antes de la pandemia, pues ellos han podido ajustar sus niveles de carga adecuada. Entonces, en cuanto a series y repeticiones. Entonces, mucha gente al estar
copiando series y repeticiones de acuerdo a un porcentaje de fuerza no adecuado para ellos, o sea que no, ellos no conocen cuál es su repetición más máxima. Esta sobrecarga, uno puede ser por el número de repeticiones y series que están haciendo, o la otra que están aumentando más peso de lo que ellos pueden tolerar. Entonces, ahí este imbalance o inadecuada dosificación de las cargas es lo que nos puede generar. O sea, lo estoy hablando también hacia gente amateur, ¿no? Porque la mayoría de los que son ya intermedios o avanzados, elite, ellos ya más o menos saben dosificar y saben conocer las cargas de entrenamiento que son adecuadas. Entonces, realmente, ahorita ninguno de los deportistas universitarios tiene una competición próxima. Entonces, realmente, sus cargas tienen que ser de mantenimiento. Entonces, tampoco van a generar mucha hipertrofia dentro de, porque no tienen acceso a un gimnasio. A lo mejor sí adecuarse a su buena nutrición, a una buena suplementación, les va a ayudar a mantenerse y no perder su masa muscular o el ritmo que tenían antes de la pandemia. Por eso el regreso a las actividades deportivas va a tener que ser gradual. Incluso la literatura menciona que todos los deportistas tienen que generar como una nueva pretemporada para irse adaptando otra vez a estos cambios. Y lo acabamos de ver ahorita en el inicio de la Bundesliga, en el cual en una sola jornada tuvieron 26 lesionados, y eso porque no tuvieron una fase de preparación adecuada. Incluso ahí así vienen en los reportes de lesión, o sea, falta de preparación, aparte de los esguinces y las lesiones musculares que se presentaron. Eso por tratar de acelerar un proceso de sacar una liga deportiva muy rápida, ¿no? Y entonces ahí, Okay. al revés, entonces no tenemos una buena preparación, entonces puede haber lesiones, independientemente de las cargas que no se les dieron para preparar otra vez a sus músculos a la competición. Muy bien, doctor, muchas gracias. Licenciado Orendain, nos están preguntando cómo debo hacer un buen calentamiento, para evitar lesiones. Ok, bueno, los calentamientos pueden variar, pero normalmente una duración estándar de un buen calentamiento es entre 15 y 20 minutos. El tiempo varía, por ejemplo, de la temperatura, o sea, mientras más frío haga, más tiempo necesitamos para que nuestro cuerpo entre en calor, y mientras más cálida sea la temperatura, pues no necesitamos invertirle tanto tiempo al calentamiento. De igual manera, es importante que si vamos a trabajar ejercicios de fuerza, hay que ponerle un poquito más de atención al calentamiento, al tiempo de duración, ya que son ejercicios que requieren más esfuerzo. Si es un ejercicio aeróbico, normalmente no se le toma tanto tiempo al calentamiento. Podemos decir que iniciamos el calentamiento con ligeras movilizaciones articulares para que nuestro cuerpo se vaya preparando. Después podemos agregarle un poco de ejercicios cíclicos. Por ejemplo, toco pies, rodillas, cadera arriba, ¿no? Pies, rodillas, cadera arriba para empezar a entrar un poquito en calor. Ya que pasa esta parte, podemos hacer un poco de ejercicio aeróbico leve, moderado, ya sea como trotando en nuestro lugar, saltos de tijera, saltos haciendo piernas hacia enfrente y hacia atrás. Posterior a esto que ya entramos un poquito más en calor, si vamos a trabajar una parte específica, o sea, una estructura específica, nos enfocamos un poco en esto, ya sea que empecemos a hacer, por ejemplo, sentadillas sin peso, si vamos a trabajar el miembro superior, hacer movimientos con un mínimo peso, ya sea con mancuernas de peso ligero, polainas, incluso ligas para preparar más a las estructuras al ejercicio al que lo vamos a someter. Muy bien, muchas gracias. Doctor Takeshi, nos preguntan qué opina de los medicamentos por vía oral o por vía tópica. ¿Cuáles son mejores y cuáles recomendaría?
Bueno, cuando se genera una lesión hay que tener por ejemplo, un esguince de tobillo. Entonces, si es un esguince grado 1 donde hay una microruptura de un ligamento, entonces lo ideal es hacer todas las medidas de control del dolor. Entonces, me refiero a utilizar la aplicación de hielo, un vendaje compresivo, la elevación, la limitación de la funcionalidad. Entonces, yo puedo ir y ver la evolución de este tipo de lesión. Entonces, ahí lo ideal es, a lo mejor tomar un analgésico en el caso del famoso paracetamol, que es la única función ahorita, controlar el dolor, esperarnos unas 72 horas antes de automedicarme algún antiinflamatorio, porque este proceso de aumento de volumen, de aumento de flujo sanguíneo a la zona, es porque el organismo tiene que reparar su cuerpo, entonces manda a las sustancias que van a activar y que van a hacer a lo mejor un tapón de plaquetas, hacer fibrina. Entonces, si yo abuso de un antiinflamatorio, como normalmente pues no lo venden en la televisión, utiliza un antiinflamatorio desde la primera fase, entonces yo voy a estar inhibiendo ese proceso natural de recuperación. Entonces se va a hacer más larga mi fase. Entonces lo ideal es primero, dentro de las pautas de una lesión deportiva y de la rehabilitación, es uno, controlar el dolor; dos, disminuir el aumento de volumen; tres, alcanzar los arcos de movilidad; y cuatro, fortalecer. O sea, no me puedo brincar esos escalones. Entonces, no voy a controlar mi dolor si voy a tener todavía aumento de volumen. No voy a controlar, no voy a alcanzar mis arcos de movilidad si tengo dolor y tengo aumento de volumen. Y no voy a fortalecer si no tengo controlado estos tres factores. Entonces, sé que a veces el dolor normalmente es el motivo de la consulta, ¿no? Es controlar el dolor, ayudarle al paciente. Entonces, yo creo que hacer una buena recomendación en cuanto a los medios físicos y un analgésico en el caso del paracetamol, y no automedicarnos, sino abusar de este antiinflamatorio. Si veo como una lesión mínima, que en 3 días no evoluciona, ahora sí voy a tratar de acercarme a un profesional de la salud, a un especialista, para tratar de solucionar este problema. Normalmente, las lesiones por fracturas, unas son evidentes y el dolor es a veces muy intenso. Entonces, a veces inmediatamente voy a tener que acudir a un servicio de urgencias. Entonces, ahorita, dentro de las rutinas en casa, lo ideal es ser prudentes, no abusar ahorita de los ejercicios o ejercicios que no domino, porque me voy a lastimar, y si me lastimo, pues no es el momento para acudir a un servicio de urgencias, porque uno va a estar saturado, y ese tipo de lesiones, pues ahorita realmente no las están atendiendo. O sea, pues he tenido muchos mensajes y llamadas de que la gente no las atienden en los hospitales por este tipo de urgencias. Entonces, lo ideal es ser prudentes y no abusar. En la cuestión de los medicamentos tópicos, pues se tardan más en la absorción. Entonces, realmente es más prolongada la absorción. Entonces, la mayoría los combinan con medicamentos que son ruborizantes, que generan calor o frío, para evitar este proceso que les comentaba de la pentada de la inflamación. Entonces, hacer las medidas de control del dolor y de aumento de volumen de la articulación afectada. Si acaso, tomar un analgésico simple como paracetamol para controlar el dolor. Si no lo controlo con estas medidas, ahora sí acudir con un especialista. Sí, doctor, muchas gracias. Sabemos que muchas veces acuden a que les den masajes o se ponen cosas tópicas que a veces hasta pueden irritar la piel y al final tenían quizá una lesión ósea, una fractura que ya no puede ser inmovilizada porque tienen problemas en la piel por lo que se habían aplicado. Entonces, yo creo que sí hay que ser muy cautos con todos estos medicamentos y recomendaciones que hace la gente de aplicaciones tópicas. Licenciado Orenday, nos están preguntando qué ejercicios debo evitar
Sí, tengo problemas de lumbalgias. Principalmente los ejercicios de alto impacto. A esto me refiero a saltos, como comentaba el doctor Takeshi, utilizar la caminadora, el correr por tiempos prolongados. En este caso son recomendables las caminatas, bicicleta fija, trabajo como los ejercicios que les enseñé anteriormente, pues trabajar planchas. Los ejercicios que te ayuden a fortalecer cualquier, o sea, abdominales, puedes hacer todo tipo de ejercicio, excepto que se implique un alto impacto, como digo, saltos o la carrera, ¿no? Ok, muchas gracias. Doctor Takeshi, nos están comentando varios de nuestros público que tienen problemas en rodillas, como ya dijimos, la condromalacia patelar, chicas que juegan a tocho. ¿Qué ejercicios podemos recomendar, sobre todo a las mujeres, para mejorar la fuerza y el imbalance muscular, que es muy propio de este sexo? Bueno, yo ahorita no tengo imágenes, pero lo ideal es hacer ejercicios en la primera fase, ejercicios isométricos, en los cuales voy a generar, no voy a modificar el arco de la articulación, entonces voy a hacer una contracción isométrica, dependiendo, principalmente en los ejes que se mueve la rodilla, ¿no? Junto con la articulación de la cadera. Entonces, normalmente son los ejercicios isométricos los que me van a ayudar. Lo ideal es enseñarles una imagen, pero no la tengo. ¿Quiere que le comparta las mías, doctor? Sí, gracias. Bueno, vamos a tener ejercicios isométricos, por ejemplo, en los cuales voy a poder hacer contracciones manteniendo la misma longitud de mi extremidad. Normalmente en la fase inicial lo ideal es no poner peso, pero sí para que vaya aumentando el tono muscular, dependiendo de la sintomatología, porque la carga de entrenamiento va a ir dependiendo de la tolerancia al dolor. Entonces, dependiendo de la evolución de cada paciente, es conforme nosotros vamos a ir dosificando. Entonces, podemos hacer ejercicios isométricos anteriores o posteriores o para trabajar la masa muscular de los aductores, que a veces que es lo que tiene el más déficit. Entonces, evitar flexiones de más de 90 grados, trabajar el fortalecimiento, como la primera imagen, haciendo puentes para fortalecer la zona de glúteos y isquiotibiales, porque también en el caso de las pacientes que tienen esta predisposición a un síndrome patelofemoral, tienen un déficit en la fuerza de glúteos, isquiotibiales y aductores, que es donde hay que enfocarse. Entonces, normalmente son los ejercicios que se tienen que evitar. Y claro, evitando las flexiones a más de 90 grados. En ellos hay que hacerles, lo ideal es una evaluación de fuerza para ver cuánto es el déficit que tienen. Entonces, si pueden hacer una sentadilla adecuada con una sola pierna, con la contralateral, cuál es su técnica de hacer una sentadilla, cuál es su técnica. Se ha visto que una mala técnica, tanto en los brincos, tanto en el despegue como en el aterrizaje, nos van a predisponer a lesiones en la articulación de la rodilla. Entonces, normalmente este tipo de ejercicios normalmente dependen del dolor y tienen que ser dosificados e individualizados. Entonces, pero principalmente de primera instancia y ahorita en casa, pues isométricos para poderlos salir adelante en esta primera fase. Muy bien, doctor, muchísimas gracias. Licenciado Orenday, nos están comentando que qué ejercicios podemos hacer cuando tenemos problemas de cervicales, dolor en el cuello. Ok, doctor. Sí, bueno, voy a pasar rápido a las diapositivas.
Primero, es muy importante, como les había comentado, controlar el entorno en el que estamos, ¿sale? Pero evitar tener posturas en las que tengamos mucha tensión en nuestro cuello, porque eso a la larga es lo que produce las tensiones musculares y las contracturas. Entonces, aquí están. Bueno, en esto les muestro un poco de la movilidad de cuello y de unos estiramientos que podríamos hacer. En la primera imagen se ve cómo la paciente hace hacia atrás y hacia enfrente, ¿sale? Todos los movimientos son a tolerancia. Posteriormente, trabajamos de un lado a otro, haciendo la cabeza como si dijéramos no. También es importante que movilicemos la parte de la cintura escapular, subiendo y bajando hombros, haciendo hacia enfrente y hacia atrás. Estos primeros nos muestran más la parte de hacer movilizaciones, ¿sale? Si estamos mucho tiempo en una posición, paramos unos minutitos y podemos hacer estos ejercicios que nos ayudan a disminuir la tensión. Posteriormente, les puse algunos ejercicios para generar fuerza. Mientras más fuerza tengamos, más estabilidad va a tener nuestra articulación y menos lesionamos. Ya sea que tengamos que sea con una liga o con nuestra propia mano, vamos a generar resistencia hacia las cuatro direcciones, ¿no? Enfrente, atrás, al lado y al lado. ¿Para qué? Para que vayamos fortaleciendo la musculatura del cuello. Y en las últimas imágenes vemos lo que son los estiramientos. Estos estiramientos igual tienen que estar a tolerancia y son progresivos. Vamos a dejar los estiramientos hasta el punto en el que sentamos ese tironcito, pero que no haya dolor. Más o menos se mantiene entre unos 20-30 segundos para que sean eficientes. Ok, muchas gracias. Doctor Takeshi, tenemos un paciente que refiere haber sido operado del ligamento cruzado anterior hace 4 meses, pero que aún persiste el dolor. ¿Qué recomendaciones le podemos dar? Uno, aquí normalmente dentro de todos los procesos quirúrgicos hay que ver uno, conocer cuál fue la técnica que le hicieron su técnica quirúrgica. Entonces, dependiendo del tipo de injerto, si fue un injerto de hueso, tendón, hueso, o si fue de semitendinoso, o si fue de injerto del cadáver, ver por qué está generando el dolor. Entonces, a veces los pacientes que es de hueso, tendón, hueso, pues el dolor de la cicatriz, de la toma del injerto le va a molestar. Entonces, si la toma del injerto fue de semitendinoso, estos pacientes después de 6 semanas, por ejemplo, no pueden trabajar la zona isquiotibiales porque lo vamos a lastimar o se va a desgarrar. Entonces, hay que ver el tipo, y si es de injerto de cadáver, pues ver cómo fue la técnica. Entonces, conocer cuál fue su técnica quirúrgica, y en qué fase se quedó de su rehabilitación. Si alcanzó para 4 meses, el paciente ya tendría que haber alcanzado los arcos de movilidad, o sea, la extensión completa y la flexión completa. Entonces hay que ver si le genera dolor a la flexión o a la extensión. Entonces, ver cuál es la limitante por la cual está generando, incluso ver si todavía se está generando un proceso inflamatorio, ¿no? Entonces, porque a veces estos pacientes que no alcanzan los arcos de movilidad completos y ya empiezan a fortalecer con mucha carga o haciendo ejercicios, van a tener lesiones musculares en músculos que todavía no son capaces de compensar la fuerza, y entonces puede tener lesiones musculares o tendinopatías, por una mala dosificación o una mala guía. O a lo mejor, si lo operaron y se quedó en vísperas de iniciar su proceso de rehabilitación, yo le recomendaría primero tratar de alcanzar la extensión de la rodilla, que es lo más difícil en el caso de los posoperados del ligamento cruzado anterior, alcanzar la extensión y gradualmente la flexión. Entonces, que se enfoque. Entonces, depende, como les comentaba, del tipo de procedimiento y la primera fase. Entonces, a veces muchos pacientes durante posquirúrgicos ya les ponen un movilizador mecánico para que a las 2 semanas ya los pacientes tengan mínimo 90 grados de flexión y de ahí iniciar nuestro proceso de rehabilitación. Pero si tampoco le dieron esa recomendación, porque a veces sucede en
en ciertos pacientes no les dan las recomendaciones y usted váyala moviendo poco a poquito. Entonces, en cuestión de ligamento cruzado anterior, enfocarnos primero en la extensión y alcanzar gradualmente la flexión. Pero uno, en este caso, la guía va a ser el proceso inflamatorio y el dolor que el paciente vaya tolerando, porque a veces este tipo de rehabilitación, en ciertos momentos llega a ser dolorosa. Entonces, si me limita el dolor, a veces no, y no lo sé controlar, tampoco voy a poder ir avanzando en mi fase de rehabilitación. Lo ideal es que no sea doloroso, pero en este caso de la rehabilitación de cruzado anterior, llega un momento que hay que convivir con el dolor, para poder ir avanzando, pero ¿hasta qué grado es lo que hay que ir vigilando? Ok, doctor, muchas gracias. Licenciado Orenday, nos comentan qué recomendaciones, qué actividades y qué ejercicios podemos hacer para una fascitis plantar. Ok, primero evitar las largas distancias en cuestión de carrera o caminata si no tenemos el calzado adecuado. Una de las recomendaciones más generales que les puedo hacer es en una botella de plástico, una botella de agua, más o menos de 500 mililitros, la puede llenar de agua y la mete al congelador. Entonces, después de que tenga, bueno, de que tenga alguna actividad o que le empiece la molestia, puede usar esa botellita abajo de su pie para hacer ligeros masajes con esa botella con hielo. ¿Esto qué va a hacer? Les va a ir disminuyendo el dolor, la tensión, la inflamación en la parte de la fascia plantar. Hay otros ejercicios que puede complementar con este masaje con la botella que se llaman ejercicios de Reiser. ¿Esto para qué? Para que vaya fortaleciendo y al mismo tiempo dándole movilidad a todas bueno, las estructuras involucradas en la fascia plantar. ¿Esto cómo puede ser? Ya sea con una toalla, la pone en el suelo, la pisa y los dedos lo que van a hacer es van a ir jalando poco a poco la toalla. ¿Sale? Ya sea que la jale, se mantiene y después, ya que la enrollamos, vamos hacia el otro lado, ¿sale? Vamos a trabajar la extensión de nuestros dedos. Esa es una. Después puede utilizar pelotas, bueno, si no tiene pelotas, ya sea, por ejemplo, puede utilizar limones, canicas, etcétera, y va a tratar de agarrarlas, colocarlas a otro lugar. Se agarra, se coloca en otro lugar. Eso, los ejercicios que les había mostrado anteriormente con la liga también le pueden ayudar, los que se ponen la liga en el pie y se van empezando a hacer las extensiones. Y deme un segundo. Aquí, como vemos en la última imagen, vemos que la paciente tiene su pie sobre un rodillo. Esta es la misma mecánica que le había comentado con la botella. Con hielo. Sale esto para que al final relajemos los músculos. En la imagen de arriba, en la que está la paciente con la liga, ese ejercicio también se puede hacer para estirar tanto la parte de los gastrocnemios o los gemelos como la fascia plantar. Entonces se pone la liga en la parte donde inician los dedos y va a ser la fuerza hacia usted para que siente el estiramiento en toda la parte inferior de la pierna. Muy bien, muchas gracias. Doctor Takeshi, ¿hay alguna relación en cuanto a la hidratación en las lesiones musculares? Sí, normalmente el estado de hidratación va a ser un factor importante. Entonces, si estamos haciendo ejercicio en casa y hay mucha gente que incluso está haciendo, para controlar su peso, está haciendo ayunos prolongados y empieza su rutina en la mañana de hacer ejercicio sin haber ingerido algún líquido o un estado de hidratación, eso me va a predisponer a lesiones musculares. Entonces, es muy importante el factor de hidratación. Entonces, a la hora de hacer mi ejercicio, entonces lo ideal es, pues, cada 20 minutos estar tomando entre 10 y 15 mililitros de un líquido para estarnos, líquido hidratante, claro. Para irnos reponiendo de esa pérdida. Entonces, si un paciente, como les comentaba, si tiene la oportunidad de tener jardín y hace el ejercicio ahorita pues, en esta primavera que ha sido muy soleada y con mucho calor,
va a tener más predisposición a lesiones si no se está hidratando. Entonces, lo ideal es ir reponiendo los líquidos. Entonces, también tratar de cuidarnos también en ese sentido, en cuanto a hidratación y alimentación durante este confinamiento. Muy bien, muchas gracias. Licenciado Orendain, sabemos, como se ha mencionado, que una de las lesiones más frecuentes actualmente son las contracturas, lesiones musculares, mal llamadas contracturas musculares. ¿Qué es más recomendable, aplicarles frío o calor y por qué? Bueno, es que ya cuando, bueno, una lesión muscular, o sea, la que conocemos como contractura, es el hecho de que las fibras se contraen, o sea, se quedan en una posición de contracción y esto es por un tiempo prolongado. Entonces, si le aplicamos hielo a esta lesión, que no es aguda, sino que ya es una lesión crónica, que ya lleva tiempo, lo que vamos a hacer es de que, como el hielo, lo que tiene una función de espasmo, o sea, junta las fibras. Entonces, si le aplicamos hielo, esta contractura se va a hacer un poquito, o sea, se va a ir, se puede decir, se va a aumentar el dolor, ¿sale? Se va a aumentar la disminución de la relajación. Entonces, en las contracturas, siempre y cuando, como a lo que quiero llegar es que si no es una lesión aguda, hay que ponerles calor. Las contracturas siempre antes, unos 20 minutos de calor, después se lleva a cabo los estiramientos, ejercicios de movilidad y fuerza. Y después de eso, incluso si se genera una tensión por los ejercicios, se puede volver a colocar calor. A menos de que algún ejercicio haya causado que se inflame esa estructura, se puede colocar el hielo. Pero si no hay inflamación, lo más recomendable es que se coloque el calor. Ok, muchas gracias. Doctor Takeshi, ¿nos puede comentar algo acerca del síndrome piramidal? Bueno, este síndrome a veces es generado a la hora de, normalmente le da a muchos corredores. Entonces, este tipo de lesión, hay un atrapamiento, entonces, de este músculo que se va pinzando, dependiendo también de la estructura muscular y ósea. De nuestro deportista. Entonces, es una lesión que va a ir generando un dolor crónico a nivel de la zona glútea. Entonces, esta compresión a veces se confunde por un síndrome de irritación del nervio ciático o una sacroileitis, pero a veces es por este pinzamiento sobre este músculo. Entonces el paciente normalmente a la hora de hacer el mecanismo de la carrera le va a ir generando dolor y limitación. Entonces a veces el dolor el paciente lo puede ir tolerando conforme va haciendo la carrera, pero al momento que se empieza a hacer más crónico, va a empezar a disminuir tanto su zancada como su cadencia, o sea, el número de pasos que va a estar generando. Entonces eso va a ir limitando. Normalmente este tipo de patologías se van haciendo crónicas y a veces el paciente empieza a convivir con él si no se le da un tratamiento adecuado. Entonces normalmente este síndrome se tiene que valorar y en este caso sí hacer una exploración física para descartar alguna otra patología. Entonces, porque por el tipo de músculo y la zona anatómica donde se encuentra y pasan varias estructuras, a veces puede ser confuso. Entonces, lo ideal es hacer un diagnóstico certero, para dar las recomendaciones adecuadas. Y en este caso, este tipo de lesiones o de compresiones tiene que llevar un tratamiento adecuado de estiramientos o a veces llevar un tratamiento de fisioterapia, ¿no? Entonces, normalmente quien tiene un síndrome de compresión de piramidal, normalmente ya es una lesión crónica, o sea, es raro que se presente de una forma súbita. Entonces, normalmente son pacientes que tienen un gran kilometraje,
dentro de su entrenamiento de carrera. Ok, doctor, muchas gracias. Licenciado Lendain, nos comentan de un paciente que tuvo una fractura del quinto metatarsiano que, bueno, no recibió rehabilitación. ¿Qué recomendaciones podríamos darle? Bueno, habría que ver cómo se encuentra ahorita, bueno, o sea, cuáles son las condiciones de su recuperación. Si ya, como había comentado el doctor Takeshi, ya tiene los arcos de movilidad de los dedos o del pie completo, si no tiene dolor. Si ya completó sus arcos de movilidad, entonces lo que sigue es en cuestión de trabajar la fuerza, ¿sale? Como los ejercicios que le había comentado, los de Rieser también le van a funcionar, los de fortalecimiento de tobillo, que se los enseñé también anteriormente, pero sí habría que ver un poquito más en específico cómo está el paciente, ¿no? Si le falta recuperar los rangos de movilidad, entonces el consejo, ¿no?, de la paciente con su esguince de tobillo, puede poner su pie en agua caliente y empezar a tratar de movilizar los dedos, completar los rangos de movilidad, el tobillo, y posterior a eso, pues sí, sería normalmente completar la fuerza con los ejercicios que ya les había mencionado. Y aunado a esto, ¿el espolón calcáneo, alguna recomendación? Ok, el espolón calcáneo normalmente se da por un mal tratamiento o cronificación de la fascitis plantar. Entonces, lo que pasa es que las estructuras que están en la planta del pie tensan demasiado y como se insertan en el hueso que está en el talón, que es el calcáneo, va a ir jalando poco a poquito y esta inserción se va a ir separando, ¿no? Lo que causa el espolón. Y vamos a tener problemas a ir apoyando. Entonces, lo ideal es primero relajar las estructuras que están en la fascia, ¿no? Con los ejercicios que le había mencionado, el rodillo, ejercicios de estiramiento, ejercicios de Rieser. Ya si tenemos el espolón, podemos utilizar, bueno, claro, las plantillas de gel que van a disminuir el apoyo, sí, el impacto con el suelo y disminuyen el dolor, ¿no? Entonces, pues básicamente son los mismos que la fascitis plantar, que se le puede aumentar el apoyo de la talonera de gel para que se disminuya el impacto. Muy bien, muchas gracias. Doctor Takeshi, nos comentan, en cuanto a los niños, ¿a qué edad es conveniente que puedan empezar a hacer ejercicios en el gimnasio? Bueno, lo ideal es que aquí lo importante es ver el grado de maduración, porque hay una edad biológica y una edad cronológica. Entonces, aquí sería fundamental ver cuál es su edad biológica. Entonces, normalmente recomiendan entre los 14 y 15 años iniciar programas de fuerza. Entonces, pero depende mucho de la teoría de las fases sensibles en cuestión de maduración de crecimiento y desarrollo. Entonces, las primeras fases de dosificación del ejercicio en los niños va hacia cualidades de coordinación y motricidad. Entonces, principalmente que dominen sus actividades deportivas de técnica y coordinativas de su disciplina deportiva. Y dependiendo de su fase de que le decía de maduración, es como se le va a iniciar las cargas, porque también ahí les comentaba, el grado de maduración es diferente al de las mujeres, al de los hombres. Entonces, dependiendo del ciclo biológico, es conforme a la dosificación. Entonces, siempre tiene que ser individualizado. Entonces, como forma general, recomiendan entre los 14 y 15 iniciar un programa de fuerza en los niños. Y depende mucho, como del género del paciente, si es hombre o mujer. Entonces, van a ir individualizadas las cargas. Entonces, yo no sería tan válido, bueno, en mi opinión, dar una recomendación general de iniciar la fuerza. O sea, eso se tiene que revisar de forma individualizada dependiendo de los grados de maduración del niño y que no tenga una,
una alteración, como les decía, una alteración anatómica, porque si no también lo voy a lastimar. Entonces tengo que revisar a mi paciente, en este caso a mi niño, o al adolescente que va a iniciar su disciplina deportiva, una revisión exhaustiva y anatómica para ver cuál es la recomendación ideal de acuerdo a la disciplina, y a los requerimientos que su deporte de fuerza va a necesitar. Entonces, eso es lo ideal. Puede empezar, eso sí, con su propio peso y utilizar ligas de baja resistencia, porque de alguna forma todos los niños necesitan una base muscular, entonces, para hacer su actividad deportiva. Entonces, yo creo que en este caso sí tiene que ser individualizada la recomendación y la dosificación de las cargas de gimnasio. Muy bien, doctor, muchas gracias. Pues el tiempo se nos está acabando. Tenemos una pregunta más, que esa quiero contestarla yo, que me dice que cómo se pueden prevenir las hernias. No nos dice de qué tipo de hernias están hablando, pero si se refiere, por ejemplo, a hernias umbilicales o hernias inguinales, estos son defectos de la pared abdominal que realmente no podemos prevenir. Si están hablando de hernias de disco lumbar, bueno, ahí sí podríamos prevenirlas llevando un tipo de fortalecimientos y de ejercicios específicos. Ya para terminar, licenciada Orendain, ¿alguna recomendación general para prevenir las lesiones? Pues llevar un trabajo adecuado de fuerza, porque mientras más fuerza, más estabilidad tienen nuestras articulaciones y menos lesiones. Igual un buen trabajo de flexibilidad, porque de la misma manera, ¿no? Mientras más rango tengan nuestras articulaciones de movimiento, menos nos vamos a poder llegar a lesionar. Pues no intentar hacer rutinas o ejercicios para los que no estamos preparados, para lo que no hemos preparado nuestro cuerpo, y fijarnos mucho, como comentaba el doctor Takeshi, en la técnica, porque es muy importante, y más si vamos a estar haciendo ejercicios repetitivos con esa misma técnica. Muy bien, muchas gracias, doctor Takeshi. ¿Alguna recomendación para terminar? Yo creo que ser prudentes con la dosificación del ejercicio. O sea, ser prudentes. Yo creo que cada persona conoce su cuerpo y sabe sus limitantes. Entonces, no exponernos a hacer algo más que nunca he tolerado o no he dominado. Entonces, ahorita, a lo mejor lo que no hice por el tiempo y la disposición de tiempo, lo que no pude hacer en varios años, a lo mejor lo quiero hacer en 2 meses, ¿no? Entonces, a veces muchas de las cualidades físicas que yo debía haber dominado en mi infancia, en mi adolescencia, a lo mejor ahorita no los puedo dominar. Y, como les decía, ser prudentes. O sea, a veces las superficies, el tipo de pesos que estoy utilizando, a veces no son los adecuados, o los implementos. O sea, improvisar con un garrafón de agua, o improvisar con la barda de mi casa, entonces va a ser que a lo mejor me pueda yo lesionar. Entonces, a veces esas lesiones son por imprudencia y accidentes que pude haber evitado. Entonces, creo que ahorita no es el momento de exponernos a ir a un servicio de urgencias, entonces, o exponer a alguien más a que vaya a un servicio de urgencias. Entonces, ser prudentes y cuidarse y ser conscientes de las actividades deportivas que estoy haciendo y las limitantes que puedo hacer. Bien, muchísimas gracias. Pues también queremos hacerles la recomendación de que sí sigan llevando una rutina de actividad física. Sabemos que este confinamiento pues todavía puede tardar. Hay muchos beneficios de realizar actividad física, sobre todo a nivel metabólico, a nivel emocional, psicológico. Entonces, la recomendación es sí sigan haciendo algún tipo de actividad física, como dicen nuestros expertos, dosificada y cuidada. Queremos agradecer a la Dirección General del Deporte Universitario por permitirnos convivir esta mañana con ustedes. Nos encontramos en la Dirección de Medicina del Deporte en cuanto la contingencia lo permita. Para cualquier otra duda, aclaración, consulta, con muchísimo gusto, estamos abiertos al público en general.
con cuotas de recuperación. Y también queremos avisar que hoy a las 12 habrá una sesión de activación física, a las 17 horas de voleibol para niños, y mañana continuaremos con nuestro consultorio con el tema de nutrición. Agradecemos a todos su participación y esperamos verlos muy pronto. Muchas gracias.